Señora presidenta, al amparo del artículo 72.1 del reglamento, en relación con los artículos 4, 20 y 32, los apartados 1 y 2, solicito la palabra para pedir a la presidencia que, aunque sea a posteriori, cumpla y haga cumplir y respetar el reglamento de esta Cámara. A nuestro juicio y según la clarísima sentencia del Tribunal Constitucional, hoy los electos de Junts por el Sí, de Esquerra Republicana, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu y del Bloque Nacionalista Galego no han alcanzado la condición de diputados, porque su fórmula de juramento no es válida según la sentencia 119/1990 del año 91 del Tribunal Constitucional, que expresa con claridad que las fórmulas imaginativas tienen como límite que su formulación no desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo mediante fórmulas que supongan un fraude de ley o priven de sentido al propio acatamiento, que es exactamente lo que ha ocurrido. Y es muy evidente que no solamente no han jurado la Constitución algunos de los electos, sino que han realizado un acto de conjura contra la Constitución. Y me remito de nuevo a la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando dice que lo decisivo es que el acatamiento a la Constitución haya sido incondicional y pleno. En consecuencia, solicitamos, porque es tan evidente que estos señores se han manifestado conjurándose contra la Constitución o evitando su juramento, solicitamos a la Mesa y a la Presidencia que estudie con detenimiento estas fórmulas, que advierta, en su caso, a los señores electos de la ineficacia de la fórmula empleada y que, por no cumplir los requisitos de los artículos 4 y 20 del reglamento, no adquieran la condición de diputados. Y, en caso contrario, señora presidenta, queremos dejar constancia en esta Cámara, y concluyo ya, que desde el Grupo Parlamentario de Vox nos reservamos todas las acciones legales, incluso en los tribunales, no solamente contra los electos que van a adquirir la condición de diputados ilegalmente en el día de hoy, sino también contra la presidencia de la Cámara y los miembros de la Mesa que lo permitan por la posible comisión de una prevaricación administrativa. Muchas gracias, señora presidenta.